En el último capítulo cogíamos un tren desde la estación central de Florencia hacia Venecia. Aquí nos esperaba un largo trecho ya que teníamos el hotel un poco lejos, pero mereció la pena porque nos ahorramos un buen dinerillo. Lo mejor de callejear por Venecia, mira qué bonito, y callejear es que te vas alejando de toda la gente que hay, que es muchísima gente. Muchísimo. Y es ya donde vive la gente y no es tan turístico. Y se está mucho mejor. Y nosotros hemos hecho la del viajero experto con poco presupuesto. Nos hemos ido a un camping que está a las afueras, pero que tiene un transporte que te lleva pues directamente sin paradas ni nada. No es el centro, pero sí te deja en Venecia. Ahora tocaba disfrutar de esta ciudad tan peculiar. Es una ciudad que yo creo que es única en todo el mundo y la verdad es que es increíble estar andando entre todos esos canales y ver cómo parece que no ha pasado el tiempo tampoco en esta ciudad. La verdad es que Italia infunde todo ese sentimiento. Marea un poco. ¿No te marea? Soy solo yo. Winter is coming. Piensa meter toda esta gente aquí en el vaporeto. Parece que no entran, ¿eh? Tocaba perderse entre los laberintos de las calles, que es prácticamente Venecia, a otro laberinto distinto, el de los Vaporetto. Nos tocaba recorrernos toda Venecia para coger nuestro Vaporetto hacia Burano, una de las islas más famosas de todo el Véneto. Que nos abren una casa y nos dicen, venga, entrada a comer. Sí, sí. Niño, ¿qué hace sin comer? Vente para acá. Nos cuenta la leyenda o la historia, y si no es verdad, me da igual porque me gusta y me lo voy a creer. Pues cuentan que en época de niebla no se veía muy bien ir por los canales, entonces obligaron a la gente a pintar las casas de colores para que se viera mejor cuando iban en barco. Y ahora les obliga el ayuntamiento, de hecho, a pintarlas habitualmente, para que conserven los colores vivos. Y queda muy chulo. Se venden un montón de casas. Ya en buen estado y luego muchas que hay que reformar. Pero molaría un montón coger, comprar una casita, restaurarla y vivir aquí, ¿eh? Hostia. Me encanta, es uno de esos sitios que diría, me vendría a vivir aquí. Se nos ha acabado este viaje tan guay de 12 días por Italia. Aquí ya nos tenemos que despedir en Venecia, mañana ya cogemos el avión a Madrid. Y nada, espero que os haya gustado todo este viaje y en cuanto pueda, pues ya iré trayendo más viajes, ¿vale? Así que nada, con estas imágenes de toda Italia, nos despedimos. Adiós. Yeah.